Bienvenidos a la salita de música e historia. El día de hoy, en nuestro video de resumen, nos adentraremos dentro de la música rock and roll en sus orígenes. Esto puede que genere una serie de videos en relación a los subgéneros del rock, pero en este estilo en particular es uno de los primeros derivados del rock, video que les dejo aquí arriba si es que lo quieren revisar. Estamos en los años 50 y hablamos de la música rockabilly. Trataremos de definir algunos conceptos generales y si desean profundizar en un estilo en particular, tan solo déjenmelo en los comentarios o vayan directamente a la playlist de géneros musicales. Trataremos de publicar más estilos durante el tiempo. Antes de comenzar, les invito a que se suscriban, compartan el contenido y que por sobre todo lo disfruten y les sea de utilidad. Me ayudarían mucho y en parte también harían que este canal siga creciendo para poder aportarles más contenido durante el tiempo. Sin más que decir, ahora vamos al contenido. Historia de la música rockabilly. El rockabilly es un género musical vibrante que surge a mediados de la década de los años 50, fusionando elementos del country, entonces conocido como hillbilly, y el rhythm and blues. Este género es considerado uno de los primeros subgéneros del rock and roll y desempeñó un papel fundamental en la configuración de la música popular moderna. Aquí exploramos sus orígenes, su impacto cultural, su evolución y su relación integral con el desarrollo del rock and roll. Orígenes del rockabilly. El rockabilly nació en el sur de Estados Unidos, donde la música country y el blues tenían fuertes raíces culturales. Artistas como Elvis Presley, Carl Perkins y Johnny Cash fueron pioneros en este estilo, grabando sus primeras canciones en Sun Records en Memphis, Tennessee, un sello discográfico dirigido por Sam Phillips. Phillips estaba particularmente interesado en encontrar una manera de presentar la música afroamericana a una audiencia más amplia y blanca. El rockabilly se convirtió en el vehículo perfecto. Elvis Presley, con su carisma y voz distintiva, fue especialmente crucial en popularizar este nuevo sonido con grabaciones como That's Alright y Blue Suede Shoes. Características musicales y estilo. El rockabilly combina el estilo rápido y el uso de la guitarra eléctrica del blues como narrativa y el estilo vocal del country. Se caracteriza por ritmos enérgicos, con trabajos prominentes y guitarras eléctricas con un sonido crujiente, a menudo acompañadas de solos enérgicos. La estética vocal del rockabilly implica un estilo de canto emotivo y a menudo con un staccato rápido, que complementaba el ritmo acelerado de la música. Impacto cultural e influencia. El rockabilly fue más que una revolución musical. También fue un fenómeno cultural que desafió las normas sociales de la época. En una era marcada por la rigidez cultural considerable en Estados Unidos, el rockabilly ofreció una vía de escape y una forma de expresión para los jóvenes, que se veían atraídos por su energía y su actitud rebelde. Este género también jugó un papel crucial en la ruptura de las barreras raciales en la música, ya que fusionaba elementos de la música negra y blanca, además de traer audiencias de todos los grupos. Evolución y legado. Aunque la popularidad del rockabilly como movimiento de masas fue relativamente breve, su influencia en la música popular es duradera. El género experimentó un resurgimiento durante los años 70 y 80 gracias a la escena musical punk y new wave, que abrazó la simplicidad y la crudeza del rockabilly. Bandas como Stray Cats lideraron este revival, reintroduciendo el rockabilly a una nueva generación. Además, el rockabilly ha influido en diversos subgéneros del rock and roll, y ha continuado siendo una piedra angular en la formación de otros estilos musicales, incluido el psychobilly, que combina el rockabilly con otros elementos del pop, punk, rock y el horror. Relación con el rock and roll. El rockabilly no solo ayudó a dar forma a los primeros días del rock and roll, sino que también estableció muchos de los patrones estilísticos y temáticos que dominarían este género en las décadas siguientes. La energía, el ritmo y el espíritu de rebelión que caracterizaron al rockabilly se convirtieron en sinónimos del rock and roll en general. En conclusión, el rockabilly es un capítulo fundamental en la historia del rock and roll. No solo proporcionó un puente crucial entre géneros musicales y culturas, sino que también ayudó a moldear la identidad de la música pop contemporánea y la cultura juvenil en los años 50, dejando un legado que perdura en la música, la moda, hasta el día de hoy. Aspectos técnicos, teoría musical y estética de la música rockabilly. El rockabilly, uno de los primeros y más influyentes subgéneros del rock, se destaca por su distintiva característica técnica, teórica y estética. Este estilo musical que floreció en la década de 1950 fusionó el country o hillbilly con el rhythm and blues, creando un sonido enérgico y rebelde que capturó la imaginación de la juventud de la época. Aquí exploramos en detalle los aspectos técnicos, la teoría musical y la estética del rockabilly. Aspectos técnicos del rockabilly. Instrumentación. La guitarra eléctrica es el instrumento central del rockabilly.
a menudo acompañada por un contrabajo y una batería minimalista. La técnica de slapback en el contrabajo, donde el músico golpea las cuerdas contra el mástil para crear un sonido percutivo, es una característica definitoria. Las guitarras frecuentemente, tales como los modelos Gretsch, Gibson y Fender Telecaster, se tocan con técnicas que incluyen el picking rápido, solos vibrantes y el uso ocasional del trémolo. Técnicas de producción. El rockabilly se beneficia de una producción relativamente sencilla. En los años 50, la reverberación y el eco eran comúnmente utilizados para ampliar el sonido enérgico y en vivo del género. El efecto slapback echo es un eco corto y rápido. Se convirtió en un sello distintivo de las grabaciones rockabilly, dando a la música un sentido de urgencia y movimiento. El slapback echo es un efecto que va alrededor de la voz y que genera un sonido distintivo de las voces en este género. Teoría musical en el rockabilly. Estructuras de canciones y armonía. Las canciones de rockabilly típicamente siguen estructuras de verso y estribillo simples, a menudo basadas en progresiones de acordes de 12 barras del blues. Sin embargo, lo que distingue al rockabilly es su enfoque enérgico y directo, con un uso predominante de acordes mayores y un ritmo marcado fuertemente en la segunda y cuarta pulsación de cada compás. Backbeat. Escalas y solos. Las escalas pentatónicas y mixolidias dominan los solos de guitarra, permitiendo rápidas escaladas y un estilo vocal que oscila entre el canto y el grito, característica de figuras como Elvis Presley y Jen Vincent. Estética musical y visual del rockabilly. Estilo visual. El rockabilly no es solo un género musical, sino también un estilo de vida con una estética visual distintiva. Los músicos y sus seguidores adoptaron un estilo de moda que incluía jeans ajustados, chaquetas de cuero, camisas de cuadros, peinados engominados, que se convirtieron en emblemas de la cultura juvenil y la rebelión. Actitud y presentación. La música rockabilly se caracteriza por su actitud desenfrenada y a menudo provocativa. Las actuaciones son enérgicas, con los músicos frecuentemente interactuando con la audiencia, usando el escenario para exhibir una mezcla de musicalidad y espectáculo. Esta combinación de música y performance ayudó a cimentar el camino para las futuras estrellas del rock and roll. Influencia cultural. Más allá de la música, el rockabilly influyó en las películas, la televisión y otros medios culturales, promoviendo imágenes de rebeldía juvenil que resonaron profundamente en la sociedad de la posguerra. Películas como Rebel Without a Cause y figuras como James Dean personificaron el mismo espíritu de desafío que el rockabilly promovía. En conclusión, el rockabilly es un género que combina aspectos técnicos impresionantes, una rica base teórica musical y una estética visual y cultural única. Su legado perdura en la música moderna, no solo como un precursor del rock, sino que un estilo que continúa inspirando a músicos y artistas por igual. Esperando que este video haya sido de su agrado, les invito a suscribirse, a que le den like, a que compartan el video con sus amigos, familias y cercanos. Así me ayudarían mucho que este canal siga creciendo para poder aportarles más videos interesantes en un futuro. Sería muy agradable poder brindar más contenido para ustedes. Muchas gracias por ver el video y hasta un próximo. ¡Chao!